Buenas tardes otra vez para todas y para todos. Lo que voy a presentar ahora, bueno, hablo fuerte, así que no importa esto porque ya me está molestando. Lo que voy a presentar ahora tiene que ver con un trabajo, con un estudio acerca de diferentes formas de participación política de colectivos juveniles en América Latina y tiene que ver justamente con discusiones acerca de las formas de organización, las formas de participación de los jóvenes, los procesos de subjetivación y lo que tiene que ver justamente con dos dimensiones que yo escogí un poco para esta presentación, que son la producción de lo público y la institución de lo común. Cómo se van conformando dentro de la dinámica de participaciones de políticas de colectivos juveniles, lo que tiene que ver con el espacio público o con lo público en general y con lo común. En los últimos años uno podría ver que hay un renovado protagonismo juvenil en América Latina. Si uno podría pensar sin duda que la juventud, es decir, jóvenes hubo hay desde hace mucho, pero la juventud como sujeto y como categoría social, sociohistórica, es una construcción, es una producción social. La juventud como una categoría sociohistórica y culturalmente construida, como una categoría situada, con un desplazamiento hacia una configuración generacional que ahora voy a presentar. Pero digo, uno podría pensar que entonces la juventud, en tanto sujeto social, sujeto político, con una relativa autonomía, se conforma en los años 60, o sea, luego de la Segunda Guerra Mundial. Uno podría ver, sin duda, en los años 20, los años 30, una emergencia de una constitución juvenil, de una configuración juvenil, pero es claramente a partir de la Segunda Posguerra o a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando esto emerge con fuerza en las movilizaciones y en las luchas de los años 60 y los años 70 a nivel mundial. Y uno podría pensar, ¿sí?, que en los últimos años hay un renovado protagonismo juvenil, ¿sí? De hecho, hay muchos que comparan las juventudes actuales con las juventudes supuestamente movilizadas y politizadas de los años 70. ¿Sí? Uno podría pensar que a nivel mundial, sin duda, ¿sí?, y sobre todo en América Latina, hay un renovado protagonismo juvenil que trajo también aparejado, ¿sí?, un renovado interés político por un lado y académico por otro. O sea, hay también un resurgir de los estudios acerca de las juventudes, ¿sí?, y acerca de los vínculos entre juventudes y políticas. Porque los estudios de juventudes, que también son relativamente nuevos, se estaban enfocando mucho en culturas, en estéticas y en consumos, pareciendo que los jóvenes no estaban interesados en lo público, en la política, en lo colectivo. Sin embargo, ahora vuelve a aparecer. Hay un autor que es Ernesto Rodríguez, a quien muchos deben conocer, que plantea que en este resurgir de los movimientos juveniles hay dos formas de aparición de estos movimientos, ¿sí? Rodríguez plantea que por un lado hay colectivos que buscan formas de participación alternativa, que justamente son estos colectivos que experimentaron o que protagonizaron, mejor dicho, un proceso de ampliación de las fronteras de lo político, un proceso de constitución de otras formas políticas que no están vinculadas directamente con lo instituido, que no están vinculadas directamente con las formas legitimadas de participación política y sin duda que no están vinculadas con lo estadocéntrico, sino que se ubican más bien en el plano de la vida cotidiana, en el plano de las relaciones sociales, en el plano de las afectividades y de las producciones, ¿sí?, con relativa autonomía. Y un segundo grupo de colectivos, que son organizaciones, que a lo mejor es un dato un poco nuevo, ¿sí?, este segundo tipo, que son organizaciones que se constituyen desde o en diálogo fluido con el Estado y que encuentran en las políticas públicas de esta oleada de gobiernos post-neoliberales, progresistas, populares, como se lo quiere entender, un campo fértil para la acción y que entonces, digamos, hay ahí como un desplazamiento, ya no están viendo la acción política contra el Estado o paralizando al Estado, paralelamente al Estado, alternativizando al Estado, sino que están viendo la producción política
dentro del Estado. Se están concibiendo al Estado en un doble sentido de herramienta posible de cambio social y de terreno o arena de disputa política. Es una nueva concepción del Estado que sin duda es bien distinta a la que imperaba en los años 90 o en los primeros 2000. Entonces, en este trabajo en particular a mí me interesó tomar como experiencia de politización y de producción de lo público, sobre todo los colectivos estudiantiles universitarios. Yo trabajé con colectivos estudiantiles universitarios de Chile, de Argentina, Brasil, Colombia y México. Para esta presentación, sobre todo por un tema de tiempo, elegí lo que tiene que ver con Chile, Colombia y México, pero también he trabajado con Argentina, de donde soy, creo que es obvio, y también con Brasil. Lo que me interesaba de esto, bueno, por un lado remarcar esta noción de politización, es decir, una noción a donde las prácticas, las producciones son pasibles, digamos, atraviesan, despliegan un proceso de politización, es decir, un proceso de hacerse públicas, un proceso de expresar conflictos, un proceso de hacerse colectivas, organizadas y de ir definiendo adversarios. Ese es el proceso, sí, de politización de las prácticas en esta noción de ampliación de las fronteras de lo político y justamente pensando en cómo se amplía lo político, pero cómo también uno puede ir identificando algunas zonas de politización para no pensar que todo es político, ¿sí? Para dentro de la ampliación, singularizar, ¿sí?, los rasgos de la práctica política. Entonces, lo que me interesaba marcar de estas organizaciones o de estos colectivos estudiantiles, universitarios sobre todo, son tres elementos. Por un lado, que expresan posibilidades políticas de establecer relaciones intergeneracionales, ¿sí? O sea, uno a través de esto puede ver lo intergeneracional, porque sin duda trabajar con las generaciones también implica una, digamos, un punto de vista, una asunción de una perspectiva intergeneracional. Trabajar con las generaciones no solo nos permite alejarnos de un concepto biologicista de la juventud o de un concepto de los jóvenes solo como ciclo de vida, ¿sí? Sí, y sin duda alejarnos o repensar las cuestiones de la moratoria, ¿sí?, sino que también nos permite pensar en que hay generaciones no solamente sucesivas, sino también superpuestas. Entonces, en este caso también uno podría ver relaciones intergeneracionales y también intrageneracionales, ¿sí? Ver diferentes generaciones que coexisten, que se superponen, ¿sí?, que conviven y cómo esto se dirime en la expresión de estos colectivos. Un segundo punto tiene que ver con tender puentes entre movilizaciones de jóvenes y otros movimientos, otras expresiones colectivas más o menos organizadas, es decir, cómo uno puede ver el diálogo entre colectivos juveniles y otros colectivos y otros sectores. O sea, uno podría ver como un sujeto plural, múltiple, diverso, cómo esas diversidades se expresan en estos colectivos. Y en tercer lugar, y me parece uno de los más importantes a nivel político para enfocarnos en lo que tiene que ver con la práctica política y con la politización, lo que tiene que ver con la superación de los límites sectoriales, aún los generacionales, para convertirse en procesos que dinamizan las luchas sociales más amplias y que expresan impugnaciones al sistema social que exceden ampliamente las cuestiones sectoriales o corporativas. Es decir, yo creo que estos movimientos están muy lejos de poder analizarse como un movimiento corporativo o sectorial, sino que están expresando, están encarnando emergentes sociales que se condensan, ¿sí?, que se concentran en este tipo de colectivos, con este tipo de emergentes. Como yo dije, trabajo para esta presentación, igualmente como no hay mucho tiempo, no voy a extenderme en cada uno, pero Colombia con la MANE, ¿sí?, con esta mesa ampliada, digamos, educativa, que concentra a la mayoría de las organizaciones de las universidades colombianas, ¿sí?, en Chile, a donde yo digo la larga marcha de los pingüinos en el sentido de un tránsito entre las luchas fuertes del 2006 y la actualidad, o sea, estos 7 años de tránsitos y de experiencias a donde la movilización se concentró más o menos alternada
y coincidentemente en secundarios o en universitarios, y en México con el colectivo Yo Soy 132, sí, 12132, un poco expresando también, quizás México es el caso, es la experiencia donde hay una impugnación al sistema político más visible, pero que también está en Colombia y fuertemente también está en Chile. Simplemente, o sea, porque voy a pasar, acorté un poco el PowerPoint, voy a pasar un poquito a las conclusiones o algunos elementos, es decir, voy a ver más lo común, sí, y algunos elementos de esta construcción de lo público en las próximas diapositivas, pero lo que me interesaba marcar de estas tres experiencias es lo que tiene que ver con la discusión, es decir, al discutir cuestiones educativas, están discutiendo también cuestiones, como ya dije, del sistema político, pero también cuestiones de la lógica social, porque están discutiendo, por ejemplo, la mercantilización de la educación. O sea, están discutiendo si realmente es decir, hasta dónde puede penetrar la mercancía en nuestras sociedades y cuán pasible es de mercantilizarse todas las relaciones sociales, ¿sí? La salud, la educación, la sexualidad, ¿sí? O sea, diferentes esferas de la vida social que sin duda se han ido mercantilizando, pero llegó un momento en que esa mercantilización pareciera que atentase contra la propia, digamos, contra el propio sentido de esas instituciones, ¿sí? Entonces ahí hay una discusión o una tensión que me parece interesante. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué el gobierno directamente no les da alguna medida para que se calmen, ¿sí? Porque muchas de las medidas que están pidiendo atentan contra la lógica del sistema. O sea, en Chile, el fin del lucro a la educación atenta contra uno de los corazones de la estructura social chilena, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la mercantilización, con el individualismo, con la competencia, con compararse con la OCDE, con un montón de cuestiones que son de la idiosincrasia fuerte. Lo mismo en Colombia, ¿sí? La reforma de la Ley 30 también afecta al corazón de la sociedad colombiana. ¿Cuán dispuesto está el gobierno a reconocer que un movimiento le va a torcer el brazo? O sea, ¿cuán legítimo va a ser un movimiento? ¿Cuán legitimado, si hay un paro campesino o un paro agrario que estuvo varios meses sin ser demasiado visibilizado o demasiado reconocido? Y luego en México con un partido como el PRI, que regresa bajo una nueva cara, y entonces acá hay una discusión también acerca de los medios masivos de, digamos, comunicación y las corporaciones o los monopolios también comunicativos. Pero no me quiero extender a eso, y para ir cerrando, voy a presentar justamente algunos rasgos comunes. Yo vengo, digamos, trabajando hace, no sé si muchos, pero varios años, acerca de colectivos juveniles que tienen que ver más con movimientos territoriales o con movimientos de las periferias urbanas de grandes ciudades, sobre todo de Argentina, pero también dialogando con otros equipos que trabajan en periferias urbanas de otras ciudades. Y yo encontraba diferentes rasgos comunes entre estas tres experiencias, que no pude presentar mucho y que la dije un poco desprolijo, y los colectivos territoriales, me desconcentraron, y los colectivos territoriales que yo justamente vengo, digamos, trabajando desde hace un tiempo. Por un lado, algo que me parece muy interesante y que habla del desfondamiento, digamos, o de cierto sinsentido del sistema político dominante, es la construcción de vínculos con el Estado. O sea, no hay muchas veces un desconocimiento del Estado, sino que hay una interlocución, pero sin mediaciones. Donde las instituciones del sistema político, que el sistema político instituye para que los ciudadanos dialoguemos con el Estado, están, digamos, no funcionan. O sea, ahí hay algo que no funciona. O sea, a ningún movimiento se le ocurre usar un sindicato, un partido político o sus representantes legítimamente elegidos como interlocutores válidos, sino que están buscando un diálogo directo, un diálogo sin mediaciones, ¿sí? A donde la representación genera más problemas que soluciones. Un segundo elemento tiene que ver con un proceso que hay que reconocer también de paulatina ampliación de derechos y de reconocimiento de las diversidades. Esto sin duda que es un proceso que se produjo en la mayoría de los países de América Latina y que los jóvenes fueron protagonistas. Estamos hablando de los estados pluriculturales,
¿sí? O plurinacionales como Ecuador y Bolivia con todos sus problemas, hasta el reconocimiento de las diversidades sexuales en Argentina, en Uruguay, en Brasil, digo, diferentes, sí, la legalización de la marihuana, en fin, diferentes ampliaciones de derechos, lo que tiene que ver con la maternidad, con la salud materna, las discusiones sobre aborto, diferentes cuestiones, sí, que tienen que ver con esta ampliación de derechos y, el reconocimiento de las diversidades. Un tercer elemento tiene que ver con estas formas de aparición pública, ¿sí? Esta forma de expresión pública que justamente tienen que ver con una reconfiguración del espacio público basada en la acción directa, ¿sí? O sea, tiene que ver justamente con el punto uno. A esta democracia o esta participación directa le corresponde o se expresa una acción directa que justamente no es solamente formas de expresión o no es solo una herramienta, sino que constituye la disposición interna de los colectivos. Un cuarto elemento tiene que ver justamente, que se vincula con el tercero que yo dije recién, con el proceso de apropiación, uso y producción del espacio público y la emergencia del espacio público no estatal comunitario, desafiando la forma de mercantilización urbana, pero también los espacios públicos legitimados. O sea, poniendo en discusión qué es un espacio público, cómo se usa, pero también cómo se apropia y cómo se produce. O sea, instituyendo nuevos territorios de espacio público. Un quinto elemento tiene que ver con una dimensión más estética, esta estética singular, sí, que justamente tiene que ver con lo estético-cultural, con lo expresivo y esta culturización o estetización de la política o politización de la cultura o las estéticas, lo que está vinculado con la corporalidad, ¿sí? O el involucramiento de todas las dimensiones de la vida y la cuestión de los cuerpos en la política, esta política directa que es una política con el cuerpo, una política de cuerpo presente. No se puede hacer un escrache, una funa, no se puede ocupar un edificio público sin involucrar la corporalidad, esos cuerpos que son también, digamos, territorios, ¿sí? que son producciones políticas, y ahí entra sin duda las afectividades, las pasiones, las alegrías y lo que muchos autores conceptualizan como la carnavalización de la política o de la protesta desde Bakhtin, Reguillo en adelante. Un séptimo elemento tiene que ver con estas nuevas formas y nuevas tecnologías de la comunicación que, para ir avanzando y para ir cerrando, no solo pueden ser vistas como herramientas, como medios para comunicarse interna o para visibilizarse, sino que justamente configuran las prácticas políticas de los colectivos. O sea, yo soy 132, no se puede entender sin un hashtag de Twitter. No se puede entender. Y el hashtag de Twitter configura el movimiento y sin duda que el movimiento reconfigura el uso y la producción de las redes sociales. O sea, no es escindido, no es que yo soy 132 usa Twitter para comunicarse, ¿se entiende? O que usa para visibilizarse, sino que las redes sociales están configurando las prácticas y la disposición interna. Un octavo elemento tiene que ver, que me parece bien interesante, con esta juventud entendida como causa pública, y con esto cierro, ¿sí? que es un emergente de los últimos tiempos, al menos en la Argentina, hallo que en Brasil un poco también, ¿sí? Pero seguro en Argentina, aquí creo que en Chile también en el último año y medio, que es que la sola apelación a una dimensión juvenil produce adhesión política. O sea, se tramitan conflictos políticos en clave generacional. Entonces, no se discuten tanto los proyectos o las tensiones políticas, sino que ser un político joven o sin experiencia o que viene por fuera de la política o la joven política o ser lo nuevo, la nueva tal cosa, ya pareciera que alcanza para producir adhesión política. Y eso sin duda incide en cómo el Estado construye juventudes y en qué políticas públicas se diseñan para ese tipo de emergencia de la juventud como causa pública. Dejo acá porque ya estoy excedido, igual estaba terminando, les digo muchas gracias y el resto del panel. Gracias. Yo voy a hablar de una cuestión que es lo genocidio de la juventud negra, el movimiento social de Brasil, que distinto que desde junio hablan, el pueblo acordó, este movimiento y otros también, pero yo voy a dar cuenta de este, se queda
ocurriendo desde la formación del país. Para hablar sobre la realidad de este movimiento ahora, tenemos que hablar sobre la realidad de Brasil. Y para, voy a pedir licencia para por algunos puntos históricos para decir que la cuestión de la negritud, la cuestión de la raza en Brasil, no es un paréntesis, es una cuestión de constitución. Tal vez, entonces, la lucha contra el genocidio de la juventud negra, reflexiones sobre la realidad brasileira. No podemos pensar en hablar sobre la cuestión del genocidio sin pensar o que significou a escravatura cerca de 300 anos em um país. A morte prematura da juventude negra em decorrência de causas externas é a face mais visível e mais cruel do racismo. 53,4 foram assassinados e a probabilidade de uma pessoa preta ou parda ser vítima de assassinato no país passou a ser 2,4 vezes maior que de um branco. Nós outros estamos falando em um país que não há racismo, em um país que não há guerra. É isso que nós outros vamos tentar demonstrar. Dos homicídios ocorridos no Brasil em 2011, 18.387 tiveram como vítimas homens negros de 15 a 19 anos. Foram assassinados 35 mil cidadãos, sendo que a maioria é vítima da violência do Estado. Desta forma, nós outros consideramos que sim, é um genocídio, não é um extermínio, porque, na verdade, então, o movimento negro caracteriza como genocídio todas as políticas estatais que sistematicamente têm impacto negativo na qualidade de vida da população negra. Para a ONU, genocídio de destruir, matar, limitar a reprodução física, cultural e social de um determinado grupo em desvantagem social em relação a outros grupos de uma determinada sociedade. Desta forma, podemos pensar que o racismo no Brasil empieza desde a escravatura, quando os negros vieram com mercância, se quedaram durante 300 anos e depois, quando não necessitava mais para o capitalismo, simplesmente com a ajuda de teorias racistas, higienistas, darwinismo social, se empeçou uma política de branqueamento. E a proposta, então, era que a imigração europeia se viesse para o Brasil e branqueasse a população, considerando que raça não é um fenômeno concreto, e sim é criar um âmbito científico e político, e mesmo sendo negada a sua veracidade biológica, passou a legitimar a exclusão da população negra. E nessa perspectiva, temos então a escravatura, o término da escravatura, quando, na verdade, houve um interesse econômico para que isso ocorresse. Depois, quando se viu que não haveria mais a possibilidade de branquitude, se cria então uma lógica que é o maior assassino da população negra, que é o mito da democracia racial. O Brasil é um país cordial, o Brasil é um país onde não há problema racial. Então, a partir do populismo da era Vargas, se propõe, então, a pensar que, já que não há como embranquecer o país, vamos conviver e não há mais problema. Então, todo o movimento que se queda contra é um movimento louco, porque no país não há problema de racismo. Desta forma, o mito da democracia racial é a base para a formação do pensamento social brasileiro e torna-se um impeditivo para compreender a realidade do negro no Brasil, escamoteando o racismo presente e mascarado na sociedade brasileira.
todavía desde, desde los quilombos hubo el movimiento negro. Y el movimiento negro se quedó siempre en dos grandes perspectivas. No, antes de la dictadura, buscando una identidad, lógico, como toda cuestión, hay una cuestión paradoxa, muitos movimentos, depois da abolição, muitos movimentos negros se quedaram também de direita, pero muitos se quedaram, então, com uma perspectiva. Desmascarar o mito da democracia racial, a busca de uma construção racial positiva e um movimento de protesto e denúncia de racismo e discriminação. Depois da ditadura, não poderia mais aparecer no movimento, na questão política. Aparece, então, na perspectiva do movimento da negritude, que ele início buscava buscar a perspectiva cultural para que, então, a música, a dança, e na perspectiva de que esta identidade cultural possibilitaria, então, o negro buscar uma consciência e, a partir daí, buscar uma perspectiva política. Infelizmente, está dando para compreender? Sim. Eu não sei que língua isso abre. Todavia, o que vemos é que houve uma cooptação política e, na verdade, o movimento negro e a questão da cultura, da música e da dança não se quedou, infelizmente, com uma perspectiva de transformação, e sim como uma forma de consolidar a perspectiva do mito da democracia racial. Bom, estou falando o mais rápido que eu posso falar. Há então uma perspectiva que eu vou falar muito rapidamente, mas se quiserem podemos falar, é o movimento hip hop, que é justamente a perspectiva que em 90 a periferia, os jovens da periferia conseguem, então, encontrar uma forma, a maioria são jovens, negros e pobres, uma forma de se identificar. E o que ocorre em vários bairros, em várias favelas do país, e estou falando principalmente em São Paulo, é que essas músicas serviram, sim, durante cerca de 7, 8 anos, com uma forma de mobilização, e a cultura aí teria uma forma de ressignificar a história desses jovens. Todavia, alguns jovens começaram a lógico, que o capital consegue captar, e o que nós vimos hoje em São Paulo, já estou falando de São Paulo, mas posso estender isso para o Brasil, que o hip-hop se tornou uma mercancia. E o movimento típico da comunidade se perdeu. E os jovens buscam, sim, eu não digo que não necessita gravar, e que eles não têm que ser a questão da cultura, mas o hip-hop, enquanto movimento negro reivindicativo, não se quedou nesse lugar. Todavia, há outros movimentos, e hoje o movimento negro se queda com duas grandes vertentes. Uma com a questão das cotas raciais, das ações afirmativas, considerando que o Estado lhe tirou coisas, e outro, que é isso que estou falando, que é justamente a questão do genocídio da juventude negra. E uma coisa que me faz estar acá e me incentiva a estar falando é como pensar é um movimento que tem como grande justificativa a necessidade de garantir sua vida. É nesse sentido, o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra é uma forma de ação, é protesto e formação, é uma constituição plural e suprapartidária. Então, quer dizer, pulei. Há alguns movimentos muito importantes. O movimento negro, como todo o movimento, alguma parte está muito cooptada pelo governo e não há nenhuma crítica, e muitos estão reivindicando. Os maiores, os mais fortes, é no Rio, em São Paulo
y en la Bahía que el nombre es Reajo será muerto. Yo voy a hablar 5 minutos sobre el Comité contra el Genocidio. Es un comité, entonces abarca varios movimientos sociales de todo el Estado. Es una frente que posee valores y proyectos en común. Parte del presupuesto que la unión y la representación de varios movimientos puede constituirse una fuerza de resistencia frente a la sociedad racista y al Estado autoritario. Todavía es un proceso constante de idas y vindas y de mucho miedo. Nosotros consideramos que el comité es lo que Sheryl Warren trabaja como, denomina como desmovilización de la esfera pública, que son frutos de la articulación de actores de movimientos sociales localizados en ONGs, dos fóruns, redes, buscan transcendê-las, y no voy a decir más que, en verdad, buscan una perspectiva de práctica contra el Estado y resignificando esa práctica, utilizar, hacer presión pública. Otra cosa que, otro movimiento que se queda aquí, yo no voy a conseguir mostrar, es que la identidad del movimiento del negro empieza a aparecer con una forma muy fuerte. Hay un ejemplo que la mujer, la profesora, tuvo que alisar los pelos y buscó el comité y a partir de eso hicieron toda una movilización y aquí después yo aparece con esa situación. Estoy hablando aquí, el Comité de la Juventud Negra es un movimiento que se quedó y que busca denunciar cosas que ahora yo pienso que Silva va a hablar, que una de las cosas muy fuertes que ocurrió no Brasil, cuando la población salió a la calle, es cuando la policía camina y machuca a los jóvenes. Los jóvenes del movimiento negro viven eso cotidianamente y por eso buscan resgatar justamente la garantía, el movimiento se pauta en la garantía de sus propias vidas. Gracias. Yo me voy a referir más que nada, como dijo Toya, todos estamos en el grupo de trabajo de juventud y prácticas políticas, que ahora es niñez y juventud, bueno, pero venimos de la parte anterior de juventud. Y yo voy a hablar un poco de un concepto surgido a partir del análisis de los datos de una investigación, o mejor dicho, de la parte que me tocó a mí analizar de la investigación, que fue la parte de articulación entre los conceptos de género y generaciones en las prácticas políticas de los y las jóvenes. Digamos, para más o menos comentarles la investigación, una es Juventud y prácticas políticas en América Latina, análisis de la construcción y reconstrucción de la categoría jóvenes y cómo se representan los movimientos sociales de América Latina, que fue un proyecto conjunto de Brasil y Argentina. Y sobre todo, el otro es fue un curso virtual en el cual participaron distintos movimientos colectivos de jóvenes y, digamos, teníamos clases y después había un debate con este colectivo de jóvenes y ese debate, que se hacía a partir de algunas preguntas disparadoras, después fueron incorporadas a una producción colectiva que se hizo en donde los jóvenes y los investigadores escribimos, formamos parte de un libro que se llamó La utopía no está adelante, investigación y acción colectiva, generaciones, movilizaciones e institucionalidades emergentes. Entonces, a partir de estas dos experiencias y de este tema de la articulación que a mí me tocó entre género y generaciones, se va a centrar mi ponencia. El análisis de las jerarquías sociales a partir de la articulación entre los conceptos de generaciones y de géneros en las prácticas políticas de los y las jóvenes en los distintos espacios de actuación política nos permite comprender la complejidad de la construcción de las identidades juveniles. Nuestra intención, sin embargo, no es solo comprender, sino también identificar cursos de acción para generar mayor equidad en los distintos ámbitos de participación social y política
incorporando las voces, como les dije, de las y de los jóvenes en tanto actores sociales. El concepto que les comenté, que voy a proponer y que voy a desarrollar, es el de género en contexto. Este concepto me parece pertinente para abordar esta comprensión articulada con la acción que implica un aporte a la, pensamos, un aporte a la categoría de género y con ello también a la teoría de género. En las últimas décadas se ha producido un debate en relación con el concepto de género que comprende diversos aspectos. Yo no voy a mencionar todos, voy a mencionar algunos nada más. El primero de los que voy a mencionar refiere a su pertinencia como categoría filosófica y política. Señala Fries que la palabra género es antigua y el concepto nuevo. El libro de Robert Stoller, Sex and Gender, editado en 1968, marca el origen de un debate terminológico y filosófico que tardará en cerrarse. La dificultad deviene para Fries, no solo, y para otros autores también, no solo del significado del término género en diversos idiomas, sino, ¿está bien esto?, sino de la dicotomía naturaleza-cultura que implica diferenciar sexo de género, entre otras cuestiones relevantes. La otra cuestión de debate que me voy a referir refiere al papel explicativo y a la pertinencia de las categorías universales, entre ellas la de género y a su uso en singular. La tentativa de abstracción hecha con el término género quedaría legitimada, según Fries, con su uso en plural géneros. Silvia Tuber, a su vez, afirma que las autocríticas al uso de este concepto responden al hecho de que se ha producido una verdadera inversión de la intención que ese concepto, del cual ese concepto se hacía portador. Más que revelar lo que había permanecido oculto, opera a veces como una pantalla que encierra cuestiones de importancia teórica en diversas disciplinas que lo han adoptado y políticas en cuanto a reivindicaciones del movimiento feminista. Algunos autores critican las explicaciones monocausales porque prestaron atención insuficiente a la diversidad histórica y cultural y universalizaron falsamente rasgos de la era, sociedad, cultura, clase, orientación sexual, grupo étnico o racial de la persona que teoriza, o porque nos proporcionaron un ordenamiento dualístico de la realidad, imponiéndonos una estructura binaria de la sociedad que es reduccionista, ya que conduce a extraer invariantes universales. En vez de una identidad estable, dice Lyotard, debemos considerar que las identidades sociales son complejas y heterogéneas y no se pueden delinear con respecto a otras identidades del mismo tipo ni a la totalidad de la sociedad. Esto mismo podemos decir de las y los jóvenes. El punto clave, entonces, es realizar investigaciones situadas que nos permitan comprender las diversidades, las singularidades, los entrecruzamientos de conceptos como género, clase social, condiciones de vida, raza, religión, orientación sexual, etc. Investigaciones desde múltiples miradas, estudios culturales, feminismo, teoría queer, estudios gays, de gays y lesbianas, de travestis, de masculinidades, entre otros, desde diversas disciplinas como la sociología, la pedagogía, la antropología, la filosofía, etc. Estas miradas necesitan ser ricas para aprender todas las complejidades que se presentan en las diferentes situaciones sin apoyarse en certezas, en modelos ni en categorías cerradas y, como señala López Louro, deben apuntar a que la multiculturalidad, la homosexualidad o el género no sean meramente tolerados, no sean considerados como la otredad, más bien, estas investigaciones deben ser sensibles al proceso de producción de múltiples diferencias y estar comprometidas políticamente para el logro de una verdadera igualdad. Entonces, ¿qué es género en concepto o cómo entendí género en contexto? Género en contexto dije que es un concepto emergente que surgió del análisis de estas experiencias, ¿no es cierto? Y que consideramos fecundo, a pesar de que surgió de estas experiencias de investigaciones concretas, para ser aplicado a otros contextos y situaciones.
En los últimos años, diversos enfoques en nuestra región han tratado de construir un paradigma alternativo de la generación de conocimiento. Estas perspectivas teóricas intentan fundamentar un nuevo enfoque, el del conocimiento pertinente o pertinencia social o dimensión social del conocimiento, por considerar que se trata de un modelo que puede ejercer una significativa contribución al desarrollo social. Como su nombre lo indica, dicha perspectiva subraya, destaca la orientación social y cultural del conocimiento. Este modelo alternativo parte de la consideración de la ciencia y la tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las que los valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que a su vez incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene. Partimos de reconocer, como señala José Mauricio Domínguez, que la vida social es un fenómeno multidimensional cuyas interpenetraciones y dialécticas concretas deben ser analizadas de acuerdo con cada proceso en particular, aun si se adopta una perspectiva amplia en términos espaciotemporales. Al articular entonces las prácticas sociales, culturales y políticas de los y las jóvenes con el concepto de género, como venimos tratando de exponer, debemos entender a este último o a este último concepto no de modo general, sino que el mismo debe estar contextualizado, incorporando en él las problemáticas claves de las diferentes modalidades que asume el ser joven en distintos contextos, atendiendo a las peculiaridades de cada uno de ellos y también a las diversidades que operan dentro de él. En estas experiencias que yo les comentaba con distintos colectivos, justamente lo que aparecía claro es que los intereses que tenían en relación con esta temática que podíamos llamar género no eran de ninguna manera similares, sino que eran diferentes, totalmente diferentes, según sus diferentes experiencias, los diferentes contextos, sus historias, sus diversidades. Entonces, la equidad de género debe ser trabajada junto con estas diversas variables y en atendiendo a diferentes contextos. Entonces, este concepto que les decía considera la historia, los aspectos culturales y regionales del contexto estudiado, atiende a la complejidad de las diferentes situaciones desde la perspectiva de los participantes, en nuestro caso los y las jóvenes de diferentes regiones, etnias, clases sociales, orientación sexual, todo lo que para ellos es significativo. Al apelar a las significaciones y preocupaciones de la propia comunidad situada, nos permite avanzar en la comprensión y en la acción. O sea que se trata de un concepto orientado a la acción política, a la acción educativa, a la acción comprometida con la propia comunidad, pertinente, significativa, en términos de sus propias voces y demandas. Es un concepto que tiende puentes entre comunidades e investigadores, así como entre diversas comunidades, poniendo el acento en los y las sujetos como actores sociales. Implica una toma de posición por las subjetividades propias de las y los jóvenes y por su capacidad de definir sus propias temáticas, intereses y prácticas significativas. Es un concepto dinámico, dialéctico, que da cuenta de las relaciones y las jerarquías sociales en contextos específicos, pero que al mismo tiempo puede ser aplicado a otros contextos y situaciones. Es un concepto situado que ilumina la comprensión y la acción y que se construye a partir de una política de desplazamiento de saberes hegemónicos, al decir de Femenías y Rossi. Al constituirse en un saber situado, pone el acento en la pertinencia social. Voy a terminar acá. Asimismo, es un concepto que articula lo global y lo local. Y por eso es preciso estar siempre en una alerta de género para ver cómo, a la sombra de los cambios generales de lo global, las categorías y las comprensiones clásicas deben revisarse. Actualmente, según Femenías y Rossi también, es preciso consolidar un feminismo transnacional paradojalmente nacido de un saber local y situado. Hoy en día, el problema de la globalización se tensa justamente con las fuerzas de la localización identitaria. Por eso decimos que es un concepto que viaja más allá del contexto en el que surge. Tiene que ver con el alcance de la teoría,
y que tiene potencial explicativo que le permite ser aplicado a otras situaciones, pero intentando superar la universalización. Disloca la relación biunívoca y estable entre teoría y lugar, generando escenarios fragmentados y zonas de contacto que tensan o interfieren en las lecturas lineales del eje centro-periferia o de las epistemologías fronterizas. Ya voy terminando. La interpretación y reinterpretación de conceptos supone la defensa y desarrollo de una geopolítica como habilidad transnacional de lecturas y escrituras generalizadas. Es así como diferentes actores sociales y políticos son actores privilegiados que están sin duda incluidos en este concepto. Coincidimos con Patricia Botero en las conclusiones del libro, escribimos las dos, en relación con la construcción de la teoría social desde las comunidades y movimientos sociales, podemos distinguir tres dimensiones culturales, una política, una pedagógica y una epistémica. Este concepto pretende evidenciar la relación entre dichas dimensiones y constituirse en un escenario de encuentro con las diversas experiencias culturales, sociales y políticas de los y las jóvenes de América Latina y del Caribe desde una teoría crítica. Nada más, gracias. Y yo quería decir que este es el lugar de donde hablo, es un lugar que está muy poco cómodo, porque yo voy a hablar de las manifestaciones en Brasil de los jóvenes y hace poquísimo tiempo que esto está ocurriendo. Entonces pienso que hay siempre un riesgo de hablar de algo que no conseguimos todavía una distancia, un afastamiento necesario. Pero vamos con algunas entonces pensando que esta es una reflexión que está en curso, que está en desarrollo, sobre los diferentes sentidos que se puede atribuir a las manifestaciones. Yo estoy llamando este texto de movidas en diálogo con nuestro colega que en un momento en el grupo encaminó una reflexión sobre movidas en Chile, Oscar Aguilera. Y entonces sobre movidas ocurridas no Brasil y ainda en proceso, porque las manifestaciones, la ocupación de los espacios públicos, de las calles, ainda está. Entonces, de manera muy sintética, ¿cuáles son entonces las categorías analíticas que hasta ahora yo estoy trabajando? Retomo la noción de acontecimiento de Michel de Certeau y apropiada después por Jesús Martín Barbero en una reflexión en que hace una diferencia clásica entre acontecimiento y suceso. Está también aquí una pregunta que nos está siempre presente, siempre con nosotros en nuestras reflexiones, que es la pregunta de qué jóvenes estamos hablando en este momento, en este contexto de movidas en Brasil. Permanece también de etapas anteriores de nuestra investigación las articulaciones entre cultura y política. Y también ahora una reflexión sobre las fronteras, los espacios fronterizos entre activismo y participación, participación política. Y analizar algo que nos parece importante, que es la emergencia de sujetos colectivos, algo que nos podría llevar a pensar en la perspectiva de sujetos colectivos menos hierarquizados, menos institucionalizados. Y algo que a mí me causó una profunda perplexidad y que yo no haré aquí una lectura solamente positiva de las manifestaciones, pero también algo que me dejó muy perpleja, que es la fuerte tensión. Mira,
esto que yo voy a hablar ahora no es una novedad, pero en este momento yo vi que hay una fuertísima tensión entre las institucionalidades y los procesos y las demandas por la desinstitucionalización. Entonces pienso que esto es algo también fuerte. Y también conflictos y convergencias que para mí son importantes desde el punto de vista de, también de pensar la juventud como tensiones entre lo generacional y lo intergeneracional. Y hay una cosa que yo me apropio de una reflexión de Carles Feixa, también un compañero nuestro de Barcelona, que yo hizo una observación muy interesante sobre las manifestaciones de 2011 en la España, en que trabaja con la perspectiva generacional de que quién estaban en las calles, jóvenes y sus abuelos, y no propiamente jóvenes y sus padres. Entonces, a mí me interesó también una mirada desde esta perspectiva. Y también una cosa metodológica que yo estoy intentando me apropiar. Carles Feixa hizo y está disponible en YouTube un audiovisual con los jóvenes de 2011 en España, un año después. Entonces hizo un conjunto de entrevistas para hacer un balance de esto todo. Entonces a mí me gustaría hacer en proceso algo como esto, también del punto de vista metodológico, para pensar un poco las perspectivas de las temporalidades, de la duración, de la memoria, de la memoria que es voluntaria, o que tú piensas ahora sobre algo, sobre un acontecimiento que se pasó. Eso también está mucho en la perspectiva de análisis histórica de Michel de Certeau, ¿sí? Entonces, como presupuestos epistemológicos y metodológicos, mantenemos con muchísima clareza la perspectiva de las prácticas políticas mediadas por la cultura. Y esto es algo que ya venimos trabajando hace tiempo. Y pienso que del punto de vista de un reto, y porque esto también ya estoy pensando como la perspectiva de la investigación en este nuevo momento de nuestro grupo en Claxo, la necesidad de retomar y actualizar nuestro estado del arte sobre los jóvenes, que hicimos en general en el grupo de los años 60 hasta el inicio de 2000. Entonces pienso que ahora sería importante incorporar estas dos décadas más recientes de los años 2000 para acá, incorporar entre otras cosas una periodización que también está en fecha, que es y que está en su último libro, La Generación Indignada. Y hay también ahora una entrevista hecha por Germán Muñoz de Colombia, recién publicada en el último número de la revista de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE, coordinada y dirigida por Héctor Fabio Ospina. Está una entrevista muy, muy interesante de Carles Feixa, ya disponible. Y él hace una periodización que algo como pensar lo que ocurrió de 2002 hasta 2011, algo como de los movimientos de globalización a la antiglobalización, que son intergeneracionales, translocales y culturales digitales. Y ahí ahora yo acrescento que hay en la apariencia un predominio de la cultura, pero tal vez podamos hablar en prácticas culturales, prácticas políticas mediadas por la cultura, o de aquello que
podríamos denominar de una cultura repolitizada, algo como, como esto. Destaque, óbvio, para el contexto de las culturas digitales y, mira, énfasis para hablar en culturas digitales, no apenas en medias o tecnologías digitales, porque es comprender lo cultural y políticamente comunicacional como producción y como formas, maneras de usos y de apropiación. Articulación entre cultura presencial y cultural, y hoy por la mañana oímos la presentación en el grupo de una dupla de compañeras, de una de Colombia y otra de Brasil, Liliana y Rita, que trabajan con un presupuesto muy fuerte, que es metodológico y que es epistemológico, de esta perspectiva de una articulación entre lo presencial y lo virtual. Y cultura, y ahora la perspectiva teórica de los estudios culturales, de donde la origen de mi reflexión, cultura como materialidad y como usos y apropiaciones de los autores en sus vidas cotidianas. Y aquí está Raymond Williams, Michel de Certeau, y enfim, como esto. Y algo metodológico también, como la lectura sobre la marcha, el proceso de la investigación sobre los acontecimientos en el momento en que están aconteciendo. Entonces, los riesgos y las potencialidades de esto. Como lugares metodológicos, estou tentando fazer um análise das narrativas midiáticas tradicionais, como a televisão, os periódicos, leram as manifestações, e que fortemente aí está a questão urbana, o recorte generacional, e em especial algo que também recupero de nossa experiência acumulada, análise das narrativas juveniles, e a narrativa como um lugar metodológico, narrativa juvenil como um lugar metodológico, tá? Bom, eu tenho aqui uma cronologia dos acontecimentos, que isso para mim como matéria é importante, mas eu não vou reproduzir porque não há tempo, pero gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Algo como, se habla en algo como 4 millones de personas en las calles. Y hay una cosa que Marisa en su ponencia dice, tal vez que yo hablaría de esto, sí, que hay, y pienso que varios autores que trabajaron los movimientos en 2011 también apuntan para esto, que hay un cambio, que es el cambio de la narrativa mediática, que es el cambio de una serie de cosas, y el cambio que permite la ampliación de las personas en la calle, que fue el jueves 13 de junio. Que fue un día de fortísima represión policial. Marisa já disse algo sobre isso, tá? Hubo entonces deste dia em diante, desta fecha em diante, um cambio de todo. Um cambio que transfigurou aquilo que seria o cenário e aquilo que seria também a perspectiva de quem são os atores e tudo isto, sim? Agora, yo voy a hablar de algunas cosas que me llamaron la atención para pensar esta relación tensa, esta articulación tensa entre lo que estoy denominando la polarización entre procesos de institucionalización y desinstitucionalización. En medio a las manifestações todas, a diversidade delas demandas e tudo isso, havia algo como um nacionalismo exacerbado, assustador. Algo que se retoma, o hino nacional e as
banderas y algo muy, 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 y algo fuerte, fuerte, fuerte y un poco asustador. Y algo que también en este proceso de análisis de las desinstitucionalizaciones o del rechazo a las institucionalidades, que fue, es difícil, que fueron las acciones de jóvenes contra jóvenes con sus camisetas de partidos políticos y jóvenes con banderas y con cosas de sus instituciones, de sus partidos, de todo eso. Y no solamente manifestaciones verbales, pero cosas corporales muy fuertes y todo esto. Y que yo pude acompañar, seguir, porque yo estaba en uno de esos momentos con un grupo, con una orientanda mía que está estudiando un grupo de jóvenes del PT, de un directorio de PT en Brasil. Entonces, ese grupo de jóvenes sufrió una cosa muy, muy, muy fuerte, que pienso que esto también es algo para que reflexione. Y mira, yo no hablé de algo que es más importante, que es que el movimiento empezó con la demanda por el pase libre en transporte. Y en un momento cuando el gobierno de Estado y la alcaldía de la ciudad de São Paulo responden a la demanda, hay preguntas muy interesantes que son preguntas, ¿y ahora? ¿O qué hacer con el movimiento? ¿Ya se alcanzó el objetivo y cómo es? Entonces, todo un análisis más tradicional de la bandera única, de la demanda única y todo eso, que es bastante diferente. Y ahora yo encerro con una, por eso que yo dije, es una perspectiva de pensar una investigación en curso. Entonces, ahora yo encerro con algunos puntos que son puntos de análisis de contexto. Yo hice eso ya hace algún tiempo, desde tal vez en julio, agosto, yo ya estaba con este contexto más visible en mi reflexión, que es un contexto que tenemos que llevar en consideración de una porosidad de lo Estado y también de una porosidad de los movimientos sociales. Y pienso que hay diferencias que deberíamos buscar en la cualificación de los distintos contextos donde vienen ocurriendo las manifestaciones. La primera diferenciación de contexto que yo hago es, hay manifestaciones en países no democráticos o de frágiles instituciones y relaciones democráticas como Egipto y Tunisia en 2011. Hay países donde la crisis económica, por ejemplo, elevó la tasa de desempleo y muy fuerte con las poblaciones juveniles como Grecia y España, también 2011. Y hay países democráticos con gobiernos de características que podemos denominar de populares, y yo hablo de Brasil, y mantidas las diferencias, yo gustaría de hablar también de Bolivia y lembrar que, de Bolivia y de Ecuador, pero lembrar también lo que vimos en Bolivia cuando estuvimos en mayo, también un fuerte contexto de manifestaciones en las calles y todo eso. Entonces pienso que tenemos que contextualizar para hacer algo que es fundamental para nosotros, que es las movidas juveniles y los contextos de los países donde estas cosas ocurren, ¿sí? Y pienso que en el caso de Brasil hay una característica muy especial, que estos jóvenes no vivieron hasta ahora cualquier experiencia de manifestación masiva que ocuparon las calles. El movimiento por las elecciones directas en Brasil tiene 30 años. 1983, 1984. El movimiento
fuera Collor de Mello, el presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, tiene 20 años. En el caso de, Brasil, salieron por las calles varias generaciones, de los padres, de los hijos y de los abuelos. Entonces, mira, para terminar, yo digo que, del punto de vista de contexto, hay que considerar los protestos, pienso que en el caso de Brasil, como una necesidad de ampliación de la democracia, ampliación de la participación y por más ciudadanía, redemocratización del sistema político. Hay una cosa fuerte que es la reforma política, presión por las formas de participación más directa, y pienso que está en parte la crisis de la representatividad, la busca por la soberanía popular y democratización de las relaciones de poder. Y también Marisa Chatis y todas las manifestaciones, entonces pienso que sobran dos preguntas. Podemos leer esto como un rechazo a la política y a lo político en general, o una recusa a ciertas formas de particulares de hacer la política. ¿O qué es que estamos comprendiendo por hacer política en la actualidad? Esta es una pregunta que Liliana hizo hoy por la mañana en nuestro grupo. ¿Y cómo trabajar estas tensiones entre institucionalidad y desinstitucionalización? Entonces, mira, es un proyecto que está en constante cambio, entonces traigo preguntas y traigo algunas perspectivas de reflexión. Disculpe, señora coordinadora. Sin embargo, me parece que debemos hacer un intento de cierre muy complicado porque las cuatro perspectivas son muy distintas, pero creo que hemos asistido esta tarde a un panel que nos pone de manifiesto las tensiones que hay hoy presentes en la reflexión, en los estudios de juventud. Diría que nosotros nos estamos moviendo hoy como en una como en un triángulo donde en cada una de sus aristas hay una tensión grande que por lo menos para mí se hizo explícita y expresa en las distintas interpretaciones. Veo que hay una primera arista, un primer vértice para ser más precisos, que es el reconocimiento como un marco de acción política y colectiva de los jóvenes. Reconocimiento que pasa por la perspectiva de sus identidades de género, racial, etc., pero reconocimiento identitario, racial, de género, que pasa por la afectación de las condiciones de vida, del acceso al trabajo, del acceso a una vida digna. Esto me parece interesante, es decir, no es el reconocimiento que se resuelve solo en la condición identitaria, sino es en la condición identitaria que permea prácticas de exclusión en la vida social y política y que afecta la vida y las condiciones de vida de los y las jóvenes. Creo que hay un segundo vértice en tensión con los anteriores, donde el problema se desplaza del reconocimiento a la acción política, a la manifestación misma, a la expresión política colectiva, evidentemente mediada por sujetos con subjetividades y con posibilidades de estar allí desde el propio cuerpo. Lo veíamos esta mañana, y qué hay más privado que el cuerpo, y sin embargo, qué hay más público que la expresión política del cuerpo, ¿no? Ya lo íbamos discutiendo. Y veo que en esto de la acción política hay también aquí toda una tensión muy interesante que a mi juicio ha ido como desplegándose en matices muy complejos y muy interesantes. Yo creo que hace 5 años, 6 años, cuando en el grupo empezábamos esta reflexión,
La tensión era entre la expresión política, estética, cultural y la expresión política institucional de acción directa. No, esta tensión era muy clara. Yo lo que creo es que hemos ido haciendo un acercamiento muy interesante donde hemos ido aprendiendo juntos a entender que toda expresión cultural que se la juegue por la dignidad humana y por la posibilidad de vida de estos jóvenes y estas jóvenes es en sí misma política, pero que en toda institucionalidad política, si estamos hablando de jóvenes, está totalmente permeada por la cultura y por la transformación simbólica de estas expresiones. Y en el tercer vértice me parece que empieza a emerger una cosa muy interesante, que me parece que Pablo la insinúa en su intervención de una manera que me fue dando luces mientras conversaba, y es que no es solo el reconocimiento pensado como lo he expresado, no es solo la acción política, sino es la emergencia y la institucionalización, si se quiere, de nuevas maneras políticas de organización de la vida social, que además se están moviendo por toda una apuesta a tratar de incidir, modificar, tocar las políticas públicas, pero a entender que no es solo el Estado el que puede ejercer las transformaciones, porque el propio Estado puede ser el principal artífice de la exclusión social, sino que son las prácticas mismas de resistencia, de movilidad de los jóvenes los que pueden ayudar a instaurar esas nuevas institucionalidades, como el caso que esta mañana se analizaba en el grupo de y que creo que hay muchas expresiones en Chile, en Colombia, en México, de cómo esas nuevas movilidades sociales de los jóvenes logran transformar prácticas políticas e institucionalidades políticas, hasta leyes mismas que ya habían sido puestas como lo que hay que vivir. Me parece a mí que este grupo, eso es lo que ha hecho, ha ido moviéndose dentro de estas tensiones, tratando de configurar nuevas comprensiones que nos ayuden a irnos aproximando a la complejidad misma, que es esto de la relación de jóvenes, cultura y política. Yo les agradezco a los cuatro panelistas por sus intervenciones y daríamos por cerrada esta sesión para poder empezar el trabajo o el panel sobre infancia. Thank you.